Ya estamos listos acá, Marito Kempes. ¿Y quién les habla? Fernando Palomo. Segundo partido de la fase de grupos. Cada quien con el antecedente de un primer compromiso, conocedores de lo que necesitan para firmar camino. Siempre se dice que el primer partido hay que empezarlo bien. Digamos, ganarlo. Pero después, si puede continuar con el segundo, mejor todavía. Marito, lindo este, el teatro sobre la Castellana. Lo del Santiago Bernabéu es un estadio en permanente construcción, pero se construye para crecer desde sí mismo. Se construye para crecer en el sentido de que, claro, a veces te parece pequeño y a veces te queda muy grande, dependiendo de los resultados. ¿Por qué? Porque el madridista no le gusta perder. Bueno, a nadie le gusta perder, y menos al Madrid en su propia cancha y principalmente en los grandes eventos como es la Champions. Segunda jornada de la fase de grupos para estos dos equipos. La pelota se mueve, nos ponemos las pilas. Y sí, Fernando, en la primera jornada hemos visto partidos lindos. Ojalá que se repita el día de hoy. Podemos ver cómo sale el equipo de casa, que sale con esta formación. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. ¡González! El disparo que se abre sin peligro alguno. Juanfran. Pierde el control del balón. Santi Cazorla. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Se marca la falta. Tiro libre. Diego. Cesc Fàbregas. Entra el jugador y quizá tenga una. Interceptado justo a tiempo. Pelota que regresa al compañero. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. A Duris. Un pase sin destino y se va por la banda. Juanfran. Diego lleva la pelota a zona de peligro. Santi Cazorla pega en el palo. A Duris. Una entrada efectiva. Todo pelota en la barrida. Bruno Soriano.
Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Bruno Soriano. Gigantesca atrapada de este arquero. Juanfran. Aquí puede haber una oportunidad. Un servicio sutil con el guante en el botín. La tiene y está. González. Le pega. ¡Gol! Es el gol que lo pone en ventaja. Belleza de definición en la parte baja, donde era muy complicado llegar a cualquier guardameta, y lo está festejando, y cómo no, con toda razón. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Esa pelota regresa. Bruno Soriano. Santi Cazorla. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Diego! ¡Palo y afuera! Ayala. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? ¡Ay, mano! Es lo que ha dicho el árbitro. Que esto no es un partido de básquet. Esto es un partido de fútbol. Ha sido una tajada de libro de texto sin rebote alguno. Ahí está la pelota de cualquiera. Solo le... ¡González! ¡Qué golazo! ¡Gol! Llegaba con hambre de gol y el rival le está poniendo servida la mesa para que se despache con un banquete. Veamos otra vez ese gol. Y con esto el marcador está 2-0. Diego. Bruno Soriano. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Santi Cazorla. Es una buena ocasión en ese lugar. Enorme la recuperación del balón. Ha tocado bien la pelota por afuera. Muy cerca del córner habrá saque de manos. Se van acercando, viene una oportunidad clara. La pelota que busca el espacio. Un centro desperdiciado y los contrarios tienen el balón. Diego. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Bruno Soriano. Diego. Entra en zona de peligro. Qué buena pelota metió. Vámonos al entretiempo. El marcador 2-0. Está ya la pelota en movimiento en este segundo partido de la fase de grupos. Ya están volviendo del vestuario a ver qué pasa en estos segundos 45 minutos. Aduriz. Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota.
contra el jugador y quizá tenga una. ¡González! Hasta parece fácil con un arquero así. Y al final de todo, tiro de esquina. ¡Da Silva! El arquero y una actuación brillante. El rechazo de puño hacia afuera. Le va a pegar. Pésimo servicio. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Santi Cazorla. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Al piso para barrer. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Buena pelota hacia el espacio. Bien en el fondo, pero es que tampoco la pelota llevaba mucho peligro. Bruno Soriano. Cesc Fàbregas. Y seguramente lo va a hacer. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. A Duris. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Cermi le pega. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Azpilicueta. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. Y no se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Pelota que regresa al compañero. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Baldi, para con fuerza. Y esto será un tiro de esquina. Ayala. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. A Duris. Santi Cazorla. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Transporta la pelota a zona de ataque. Thiago. A Duris. Santi Cazorla. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Víctor Ayala. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Ayala. Lleva la pelota a zona de peligro. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. A Duris. Bruno Soriano. Thiago. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Juanfran. Le va a dar y sale un bombazo. Una pelota que lleva...
Cero peligro para el arco rival. Ahí está la pelota regresando. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. A Duris. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Muy buena pelota. David Silva. Y ahí le pega la pelota. Ahí está la diferencia entre descontar el marcador y seguir esperanzado a un milagro. Y no se le dio ninguna. No pudo acortar la diferencia. Y le pegó tan mal, pobre. ¡Epa! ¡Este es buena! El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. ¡Le pega y le pega bien! Queda en evidencia que quieren ampliar la ventaja. A Duris. Aquí puede haber una oportunidad. El disparo y ha pasado cerca. Pitazo final. 2-0 es el triunfo. Y ahí está, termina el partido y con derrota han decepcionado a muchos, Mario. Ahora vendrá el tiempo del análisis. ¿Qué se pueden llevar de este resultado? Es ahí donde se encuentra el verdadero valor de un técnico. Yo creo que el técnico va a sacar muy buenas conclusiones, porque a pesar de que han perdido el partido, han hecho un muy buen encuentro, han demostrado ser un equipo. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Santi Cazorla! Servicio sutil con el guante. La tiene y está González. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Thiago! Ahí está la pelota de cualquiera. González. El jugador y quizá tenga una. ¡González! Hasta parece fácil con un arquero así. Da Silva, el arquero, y una actuación brillante.